Oh, ¡buah! ¡Qué buen sueño, vos! ¿Qué? ¿Todo esto? Ay, pues así está la situación. Ya te pondré al corriente después. Por ahora nos vemos luego. Hola. Oh, Adriel, ya despertaste. ¡Buah! Sí, ¿Qué pero ¿qué tal? es todo esto? ¿Cuánto dormí? No sé. Unos 2 días, 3 días. Ah, oh, perdón, es que tuve ese sueño de nuevo. ¿En serio? Sí, no me lo vas a creer. Estuve en otro mundo, no sé, como un desierto era. Había un portal, muchas cosas. Mira, no es mentira, incluso traje esto para que veas. Es todo muy raro. Tengo miedo. O sea, ¿fue un sueño lúcido? ¿Pudiste moverte dentro de él? Ah, oh, sí, te juro que es cierto. No sé ¿Y cómo era el cómo puedo hacer lugar? para que esté. ¿Cómo era el Pues lugar? era muy, muy raro, muy distinto a lo que conocemos. No sé, era, como te digo, parecía el desierto, había una casa, y en un momento me teletransporté a otro sitio, muchas cosas, oh, incluso tengo mucho dolor en la cabeza ahora. Oh. Ya veo. ¿Y qué ha pasado por aquí? Pues en realidad tenemos un pequeño problema. ¿Recuerdas que Cuéntame, Ash iba a cuéntame. buscar energía para salir de ese planeta? Ajá, ¿sí? Ahora no la encontramos por ningún sitio. ¿Qué? No, me estás Llevamos días jodiendo, ¿no sabes? buscándola. No, no, realmente, es en serio. Carajo, no puedo creerlo. No puede ser, tenemos que buscarla ya. Pues tenemos algunas pistas, por ejemplo, coordenadas y... Es que es muy raro. Otra vez. Sí, primero nos robaban recursos primarios y ahora eso... No sé, está todo Mierda. muy raro. Me siento un imbécil, o sea, me quedé durmiendo, no pude despertarme, sucede todo esto. Lo siento, de verdad. No, no, quizás sí. No sé, dominas un poco más tu habilidad, puede servirnos de algo, quizás. Creo que es un poder adquirido, o sea, no es la primera vez que lo tengo y buah, estuve en varios lugares. Ojalá pudiera mostrarles. ¿Quiénes son? Identifíquense. Guarda. No, nosotros solo somos un grupo de... Estamos viviendo, de hecho, cerca de aquí. ¿Estás solo? ¿Te podemos ayudar en algo? No. Estoy buscando a un tal Jeff. Jeff. ¿Saben dónde está? Espera. Nunca hemos escuchado de ese tal Jeff. Te pareces No, mucho a Jeff. disculpa. No, espera. ¿No? Tú eres Jeff. Por tu maldita Yo... culpa caí en la ruina. No, 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 pero oye, yo soy Dave, no soy Jeff. Por tu maldita culpa. ¿Qué? He estado en la mierda durante mucho tiempo. Pero yo no te conozco, no sé ni siquiera quién eres. Oye, mira, tal vez te golpeaste la cabeza o algo. No, no, yo no me golpeé la cabeza. Tú eres Jeff. A ustedes les propongo un pequeño trato. Me dan a este cara mierda y yo les devuelvo a su amiguita. Sabía que no Caballero, tenemos que caballero, confiar en caballero. él. Caballero, Es él cierto. No tuvo un tenemos que accidente, confiar no en él. recuerdo quién es. Pero ¿y No cómo es, no sabes? es. ¿Qué problema Tranquilo, hacemos tranquilo, nosotros? tranquilo. Quédate Ay, quieto, ¿cómo quédate es que quieto. sabes que no es Qué problema grupo más de él? ingenuo. Simplemente les voy a decir una pequeña cosa. Están Es que es un confiando impostor. demasiado. Confiar. ¿Por qué dices eso? Ah, tengo que volver a repetirlo. Este pedazo de mierda me ha arruinado la vida. Y ahora se hace el que no me conoce. Pero yo no te conozco. Mira, Ramón, no va. ¿Y cómo sabemos que no Yo nos creo que miente? sería la Es mejor un opción. impostor. No, no estoy No es mintiendo, algo no para recuerdo quién convencernos. es. Pero yo Lo no le haría trajiste de daño a la nadie, de nave y verdad. justo apareció. Nos dijiste lo de la nave y justo apareció este tipo acá. ¿No es casualidad?
¿Cómo se les puede decir forasteros? Bueno, les voy a dar 12 horas para que sepan qué hacer. Si entregármelo o que pase lo que tenga que pasar con su amiguita. No puedo creer, yo le conté todo. ¿Pero no puedes asegurar de que ella está bien? Se podría decir que sí. No, ¿saben qué? Que me lleve. Ella tiene que estar libre. Dave, no sabemos. No sabemos si él la tiene. Solamente nos quiere hacer una mala jugada. Entonces, vamos a calmarnos todos. Vamos a pensar con cabeza. ¿Qué tal si la tiene? Y vamos. Pero no podemos confiar en él. No podemos confiar en él. Ni en él. Es una trampa. No sabemos quién tiene la razón. Así que tenemos que pensar esto con mente fría y tenemos que debatirlo. Exacto. Pero fuera de compañero tiene razón. Entonces, 12 horas. Muy bien. Tienen 12 horas. Exactamente, no crean que me la van a intentar colar y a la que hagan un movimiento inesperado, pues les voy a decir que la voy a tener que ¡No! ¡Oh, maldición! ¡Oh! Oye, no tenías que hacer eso. ¡Oh! Seguro que podemos arreglarlo, pero... mi culpa. No. No puede ser. Recuerden, 12 horas. Estoy de parte de él y digo que hay que ver. Y hay que buscar una manera de ayudar a Ash. Yo opino que lo entreguemos. Que sea, tenemos que rescatarlos. Pero, Ramón, en serio, la mejor solución sería que yo me entregue. Nada de eso. Eso no va a ocurrir. A ver, Ramón, ¿en serio? ¿No podés ver? ¿Estás ciego? ¿Vos no te das cuenta? Desde que él apareció, todas las desgracias pasaron. No puede ser casualidad. Hay que entregarlo y ya. Y si no me vuelven a usar ese argumento tan literal. Recordemos que antes de que Dave apareciera ya desaparecían provisiones de nuestra base. Pero esto no se compara. Justo él nos dijo que vayáramos a un lado y ese tipo apareció. Dense cuenta, por favor. Yo voto por entregarlo. Igual, yo voto por entregarlo. Sí, yo creo que sea lo mejor, Ramón. No vamos a entregar a nadie. No, Dave. Tú no tienes nada que opinar aquí. No te vas a entregar. Entonces, ¿cuál va a ser el plan para rescatar a Ashley? Digamos que pasen las 12 horas. Armémonos bien. Y si vienen por nosotros, nosotros nos defendieron. Bien, okay. Pero solo una cosa, que te quede claro que si fracasamos es tu culpa. Vos le estás dando toda la seguridad a él. Estaré confiando ciegamente en él. Pero todas las personas tienen concepto por mí. Todo. Sí, sí, sí. Y no se preocupen, yo incluso daré mi vida así. Sí, tú mejor cállate. ¿Por qué me miras así? No sé. Ok, muy bien. Entonces, ya está. Haz un comunicado. Voy a salir un momento. Necesito pensar algo rápidamente. ¿Nova? Ahora vuelvo. Está bien, Dave. Nova, necesito que me ayudes a hacer un comunicado. Llama a todos los integrantes de esta base y reúnanos. We'll be right back.
Dios. ¿Pero qué cojones? ¡Cago en puta madre!